¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de En la entrevista con el tío Parrilla. El tío Parrilla, servidor y amigo, este que les habla. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos con un invitado más, con un jugador en activo, joven, por cierto. Un jugador que también el día de mañana estará teniendo actividad y que pese a eso, pues bueno, nos regala aquí unos minutitos para charlar un poco de él, para conocer un poco de su vida, para conocer de sus proyectos, de su presente, qué sé yo. Pero bueno, no vamos a alargar mucho esta introducción, vámonos yendo directamente al diálogo y primero que nada al saludo con esta personalidad llamado Kevin Chaurán. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Kevin? Muy bien, gracias Isaac, gracias por la invitación y un gusto estar aquí. No, al contrario, gracias a ti por haber aceptado. Ya saben, amigos, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, no duden en escribirnos. Estamos aquí para atenderlos. Empecemos, Kevin. Bueno, sabemos por ahí que naciste en Celaya, por cierto, un paisano. No somos de la misma ciudad, pero sí del mismo estado. Por ahí, digo, conocemos un poco de tu vida, sin embargo, al ver tus apellidos por ahí, de repente como que salta un poquito de duda acerca de tu origen. No sé si pudieras por ahí comentarnos un poco más de dónde tienes ascendencia o por qué Chaurant, o incluso tu segundo apellido, que ni siquiera ahorita lo tengo presente por la dificultad del mismo. Sí, mira, yo soy de, como dices, de Celaya, igual mis papás y mis abuelos. Son mexicanos. Mi bisabuelo paterno, era francés y de ahí viene el Chaurán. Y mi bisabuelo materno era inglés, que es el, digo, se escribe Peasland, pero se pronuncia Peasland porque es inglés. Pero de ahí se lo dije. Correcto, Kevin Chaurant, Peaceland, entonces, 25 años. A ver, Kevin, bueno, retrocedamos un poquito en tu vida. Vámonos hasta los principios de ese Kevin niño que dice, ok, quiero ser futbolista. ¿Cuál fue precisamente esta idea o este momento en el que tú dijiste, va, me gusta el fútbol, quiero lanzarme al fútbol, quiero intentarlo? Fíjate que es curioso, ¿no? Porque uno como niño casi siempre sigue al papá, ¿no? Digo, mi papá siempre jugó fútbol, igual lo hizo, era portero, pero mi mamá era la que fue más destacada en ese ámbito. Ella jugaba fútbol, hasta hace poco lo dejó, pero entrenaba, incluso de joven, entrenaba en equipos varoniles, porque pues no, en ese entonces no había equipos femeniles. Ella tuvo incluso la fortuna de ser llamada como que un filtro final para ir a la selección mexicana. Desafortunadamente, tuvo una lesión y ya no pudo asistir. Pero digo, de chico mi papá me llevaba también a los partidos. O sea, yo creo que fue un ejemplo de mis papás, el querer seguir lo que hacían porque me gustaba y pues porque de niño también me vieron condiciones, ¿no? Entonces, parte de las dos, ¿no? El amor de lo que hacen mis padres y también el tener un poco de condiciones ahí. Correcto, y pues básicamente que los hijos a veces no sabemos ni a qué se dedican los papás, pero ya queremos ser como los papás, como bien lo comentas tú. Y bueno, y el siguiente paso, digamos que, ok, ya te nace el gusto por el fútbol, por esta empatía que tenías con las profesiones de tus padres, pero ahora ya hablando de la carrera de Kevin, ¿en qué momento se da la oportunidad para ti de acceder al fútbol? ¿Cómo se da tu debut y tu incursión a este deporte? Fíjate que desde chico siempre estuve en torneos escolares. Ahí en Celaya tuve la fortuna de ir a varios campeonatos nacionales, incluso internacionales. Y pues de ahí me empezó a gustar, ¿no? Me empezó a gustar mucho ese ámbito. Sin embargo, fue hasta después de secundaria que tuve unos problemas personales que quedé un año, como quien dice, vagando, un año sabático. Entonces, mi papá, con un contacto ahí del Club Celaya en ese entonces, pide permiso para yo poder ir a entrenar con la tercera división, que la tercera división entrenaba en las mañanas y como yo no hacía nada, pues me dejaron asistir, me dejaron ir a entrenar.
y me vieron condiciones y me registraron. En la tercera división está el equipo, que son los 11, y dentro del 11 debe haber, no sé, en ese entonces la categoría era 90, nacidos en 1990, y tenía que haber en el campo dos nacidos en el 94, no, dos nacidos en el 93, perdón, y un nacido en el 94, a fuerza todo el tiempo en el campo. Entonces me registraron, yo naciendo en el 95, para pues poder ser opción, ¿no? De ahí de un cambio, de repente jugar algo para tener participación ahí, sumar los minutos de menor, como le conocen. Y gracias a Dios, afortunadamente, siendo un año más chico del menor, me registran, empiezo a jugar la segunda vuelta del torneo y acabé con 8 goles. Entonces, digo, para un niño que en ese entonces tenía 15 años jugando con chavos de 20, era como que destacado, ¿no? Y eso me causó el que Miguel Fuentes, que en ese entonces era el director técnico de la segunda división, se fijara en mí y me subiera a entrenar con ellos para posteriormente ya estar en el equipo de segunda división. Correcto. De hecho, por ahí leí el otro día que hay una escuela de fútbol Chaurán en Celaya. No sé si tenga algo que ver contigo, con tu familia, o sea, coincidencia. Sí, te digo que como son apasionados del fútbol, pues sí, los dos son entrenadores. Digo, ahorita pues por la pandemia no se ha podido los torneos escolares, pero pues sí, siguen ahí. No, pues qué bueno. Y ahorita, Kevin, ¿en dónde te desenvuelves por ahí para que la gente también sepa dónde te encuentras, en dónde juegas, por dónde pueden ver, seguir tus partidos, qué pasa con tu carrera en estos momentos? Sí, bueno, ahorita actualmente estoy en segunda división, en el equipo se llama Caimanes FC, es FC Colima, que es aquí en la ciudad de Colima, es el equipo del presidente Sergio Bueno. Digo, todos en el ámbito del fútbol saben quién es Sergio Bueno, ¿no? Entonces es un proyecto serio, un proyecto que busca trascender, un proyecto sano y serio, y eso me llamó mucho la atención y me gustó y quise formar parte de él. Correcto, sí, que como comentábamos, mañana tienes partido, mañana juegas, y pues el partido anterior en tu regreso prácticamente después de ahí de unos semanitas de ausencia, pues te destapaste con un triplete, digo, enhorabuena. Vámonos también a platicar un poco acerca de tu historial. Sabemos que, bueno, en primera instancia ya lo comentabas, debutas en Celaya, qué bonito recuerdo debe de ser, asciendes con Celaya, después asciendes con Necaxa, también pasas por Murciélagos, en donde tienes mucha regularidad, actualmente en Colima, en donde anotas tripletes, en donde anotas golazos que dan la vuelta al mundo. Pero dime, en general, para ti, Kevin, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes en tu carrera? ¿Qué es lo primero que piensas o lo que más tienes grabado? Fíjate que, digo, en cuestión de logro, en cuestión así grupal, yo creo que los dos ascensos, ¿no? Tanto de segunda en Celaya, que pues es mi ciudad, que uno siempre donde nace tiene como un arraigo. Ahí tuve un cariño muy especial y un sentimiento muy especial, como también lo tuve en Necaxa, por el ascender, ¿no? El hecho de sufrir tanto, ahora sí como quien dice, en el ascenso, tanto tiempo una institución tan grande como es Necaxa, estando allá abajo, y llevarlo a primera división, ser parte de la gente que lo llevó a primera división. Entonces son momentos muy, muy gratificantes, ¿no? Pero yo creo que uno de los que más me ha marcado y donde más me he sentido realizado es el gol que le metí a Cruz Azul en semifinales de la Copa, ¿no? Porque por el escenario, porque era el azul lleno y quieras o no, el azul lleno, y yo creo que era más de la mitad gente de Necaxa. Entonces se sentía la afición allá apoyándote y se sentía que, no sé, yo cuando meto el gol sigo recordando, sigo viendo el video y es como que en ese momento yo digo, estoy cumpliendo mi sueño, ¿me explico? Entonces yo creo que esos momentos son los que más me han marcado. Eso sí, el arropo de la afición. Y bueno, hablando aquí de la afición necaxista, que por cierto, por ahí hay algunas personas que ya están mandando saludos, ahorita pasamos a leerlos.
Hablando precisamente ahorita, tú mencionabas algo muy importante, digamos que de alguna u otra forma ha dañado tu carrera. De repente Kevin empezaba a despuntar, pero llegaban las lesiones. Entonces, ¿cuál ha sido la mentalidad que Kevin ha tenido para poder salir adelante de estas lesiones y para poder superarlas y para poder incluso regresar de mejor forma? Sí, pues como dices, ¿no? Desafortunadamente he tenido lesiones en momentos importantes o cruciales de que estaba pasando mi carrera. La primera la tuve 2 semanas antes de la final de ascenso contra Dorados y me la perdí, no pude estar ahí con el equipo aportando lo que fuera, ¿no? Y digo, en ese entonces todavía era muy, muy chavo. Entonces, pues lo afrontaba como era, ¿no? De que pues digo, ni modo, no se pudo, hay que darle. La siguiente fue, yo creo que es la que más me ha pesado, fue cuando, como bien dices, en Murciélagos estaba teniendo continuidad, digo, jugué prácticamente el más del 95% de los minutos. Lo que muchos no saben es que a la mitad del torneo me rompí el menisco. Y así jugué, así me eché medio torneo, con el menisco roto y digo, tristemente acabando el torneo, pues me tuve que operar. Y ahí perdí otra vez otra pretemporada, perdí otra vez el competir de tú por tú con los compañeros por un lugar, ¿no? Entonces, son cosas que me ha pasado y muy difíciles. La última que tuve en Reynosa, cuando después de que salgo del ascenso otra vez para la segunda, y que empiezo, digo, tenía dos titularidades, me habían contratado para jugar todo el torneo, para ser de los delanteros estrellas, ¿no? Como quien dice del equipo, y en el segundo partido me vuelvo a fracturar, me vuelven a operar, y esa fractura ya fue más grande, fui más consciente, ¿no? De que, digo, pues no hay de otra más que trabajar, ya me había pasado 2 veces, no hay de otra más que trabajar e intentar, ¿no? Seguir trascendiendo a pesar de todas las dificultades y problemas que tenía. O sea, cuando jugaste en Murciélagos y por ahí pasó esta lesión del menisco, ¿te quedaste callado con tal de seguir jugando o si se enteraron y así te dejaron o cómo estuvo ahí? Sí, no, no me quedé callado, sino simplemente digo, yo comenté mi lesión, me Correcto. decían que me checara y yo decía, no quiero dejar de jugar porque yo sabía lo que me estaba jugando, porque venía de no tener participación en Lobos y yo quería otra vez regresar ahora tenía contrato con Necaxa, mi mentalidad era esa, ¿no? Regresar con Necaxa como diera lugar o buscar algo en términos deportivos mejor que Murciélagos. Entonces fue eso, fue intentar seguir luchando, o sea, no dejar de jugar para poder conseguir algo mejor en el futuro. Y digo, ellos lo sabían, yo lo sabía, y lo único que hice fue fortalecer la parte, lo que era el cuádriceps, lo que era el posterior y lo que era el gemelo para poder seguir jugando sin. Digo, con dolor, el dolor nunca se me quitó, ¿verdad? Entonces, para seguir jugando con los menos problemas posibles. Correcto. Sí, y bueno, finalmente tú mencionas por ahí que como futbolista, bueno, número uno, siempre quieres jugar. Y número dos, siempre buscas retos mayores, en este caso deportivos. Pero bueno, tú ahorita te encuentras en una etapa, creo yo, buena, en una etapa en donde finalmente debemos de mencionar aquel gol que anotas el 12 de diciembre del año pasado. Un gol que pues, le dio la vuelta al mundo, un gol de chilena que incluso por ahí se llegó a mencionar en algunos noticieros periodísticos que bien valdría estar nominado para el premio Puskás. Pero bueno, yo te pregunto a ti, Kevin, ¿qué sentiste al marcar aquel gol? ¿Cuáles fueron las sensaciones? No, pues digo, cualquiera que ha jugado fútbol, incluso sea amateur, sea en la cancha de tu barrio, sabes que de repente te llega la inspiración y te salen las cosas, ¿no? O sea, digo, yo vi el balón venir, dije, el partido estaba cerrado, habíamos fallado creo que dos, tres claras y ellos estaban bien parados atrás, entonces también era mi sentir de que ahora sí como quien dice, no podía entrar de otra manera el primer gol, ¿no? Digo, afortunadamente me salió, la intenté y me salió. Puedo intentarla 100 veces más y no me va a salir, pero esa me salió. Entonces, digo, qué afortunado, sentí muy padre al ver un gol tan bonito y que había sido marcado por mí.
Tú mencionas que ahí el gol que anotaste ante Cruz Azul jugando para Necaxa es quizás uno de los que más recuerdan, pero ¿será este que anotaste en Colima el más bonito que hayas marcado? Yo creo que estéticamente sí, tengo uno muy, muy parecido con Celaya cuando está en tercera división, ahí luego te lo mando, que Correcto, es. agarré en vez de chilena, o sea, la agarré como que de media tijera, pero con un bote, ¿no? Entonces, ahí luego te lo mando y te lo enseño, pero sí, yo creo que estéticamente este de Colima sí Gracias. es el más bonito que he hecho. Sí, pues que fue prácticamente una chilena completa, ¿no? Entonces, Sí, pues luego sí, muy bonito. la hice con izquierda y no soy zurdo, entonces también te digo que fue como que todo salió. Correcto, sube el nivel de dificultad, en efecto. Bien, bueno, vamos aquí a leer un poco los comentarios antes de pasar al cierre. Por aquí, Paula González Alonso, bueno, nuevamente paisana, saludos desde León, Guanajuato, que yo también aquí estoy desde León, Guanajuato, que está aquí cerquita de Celaya, aunque bueno, ya sabemos que ahorita tú no estás en Celaya, sino en Colima. Pone Josué Becerra, presente, apoyando a Isaí, una gran persona que ama lo que hace, y saludos, Kevin. También Saludos, José, gracias. por acá Michelle Sobredosis, saludos Isaí, Kevin, saludos, yo también ahí los respondo. César Ricardo Ramos Rocha, gran entrevista, un saludo a Kevin. Por cierto, estas tres Gracias, últimas gracias. personas que por ahí comentan, necaxistas, entonces por eso te decía, por ahí queda todavía el recuerdo de Necaxa, de lo que hiciste. Finalmente pasó algo, pues quizás desde mi punto de vista un poco injusto, haciendo logra el ascenso Necaxa y pues bueno, ya no continúas tú. No sé si quisieras por ahí platicar un poco qué fue lo que ocurrió, por qué se tomó esa decisión o por qué ya no continuaste con Necaxa una vez que se logró el ascenso. Sí, bueno, en ese entonces, como dices, ascendimos. Y Miguel Fuentes, que agarró Lobos BUAP en ascenso, él quería que fuera para allá porque iba a tener participación. Y creyeron en ese entonces que era mejor seguir teniendo participación en una división como es la Liga de Ascenso a jugar en una sub-20. Entonces, por eso salió el préstamo, ¿no? En ese entonces, con las miras y el pensamiento de poder regresar en diciembre a primera división. Esa era la idea, por eso el préstamo solo fue a 6 meses. Desafortunadamente, en Lobos BUAP no me fue nada bien, y yo creo que eso fue en parte por lo que no regresé ya a Necaxa. Correcto, correcto. Bueno, por aquí nos llega otro comentario. Tío Novato reportándose. Saludos, Kevin, desde Puebla de Los Ángeles. Bueno, Daniel, que es una persona que me ayuda ahí para administrar la página que tengo en Facebook. Y bueno, saludos hasta Puebla. Josué, a Kevin, una pregunta. ¿Tienes nacionalidad escocesa? Tengo esa duda, ya que en un partido de TV se dijeron eso. Ay, disculpa la pregunta. Bueno, él comentaba por ahí algunos detalles, pero de igual forma permito que tú le respondas, Kevin. Sí, Josué, primero que nada, saludos. Aquí respondiendo a tu pregunta. No, no tengo ascendencia escocesa. Sí, tienes razón, un comentarista de TVC Deportes alguna vez lo dijo, pero no, yo creo que por el apellido, no sé, ha de haber pensado. Y también influye mucho que si tú te metes a mi página en Wikipedia, aparece que tengo ascendencia escocesa, y cuando no es así, yo no sé quién metió esa nacionalidad ahí, pero tal vez por eso el de TVC lo comentó en ese partido. Sí, bueno, ahí en Wikipedia evita la información quien guste, pues sí, a veces ponen cada cosa que bueno, en este caso, pues sabemos que es desinformación más que un dato, ¿no? Ya por ahí Sí. mencionabas, francesa, inglesa y mexicana serían tus nacionalidades, ¿correcto? Sí, así Y es. bueno, Kevin, para cerrar también por aquí tenía esta pregunta. ¿Qué le falta a una, Kevin? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué metas todavía
te hacen falta para poder redondear? Digo, sabemos que eres joven, tienes apenas 25 años, que de hecho el mes próximo cumples 26, ¿estoy en lo cierto? Sí, estás en lo correcto. Sí, digo, aún eres joven, aún te faltan varios años, pero ¿qué te hace falta? ¿Cuáles son tus metas aún por cumplir? Sí, mira, una meta así bajita que tengo todavía en mi mente es consolidarme, ¿no? En primera división. Este es mi sueño, siempre ha sido mi sueño desde pequeño poder ganar mi lugar y poder tener partidos en liga, porque Copa ya he tenido, pero en liga, en un equipo de primera división, mi sueño siempre ha sido mi sueño. Y te digo, yo voy a trabajar y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para intentar y poder lograrlo y poder acercarme lo más que se pueda a ese sueño. Correcto, pues de todo corazón esperamos que así sea. Sabemos de antemano todo lo que has luchado, todo lo que has trabajado y que pues las cosas no se te han dado, pero que finalmente ahí está el ímpetu, ahí está el esfuerzo y el trabajo. Créeme que en algún momento pues ese trabajo se verá recompensado y pues lo mejor, las mejores vibras para ti, Kevin. Y bueno, a ustedes seguidores, muchas gracias por habernos seguido. Reitero nuevamente el agradecimiento y la aceptación a esta entrevista por parte de Kevin Chaurant. Muchos éxitos, Kevin. Muchos éxitos a ustedes también, seguidores. Y nos vemos en la próxima. Cuídense y muy buenas noches. Buenas noches, Kevin. Que Buenas descanses. noches, gracias y saludos a todos. Gracias ahí.